Otro capítulo más, justo donde lo había dejado el de bullying. Vamos a irnos, es de noche, lo sé, pero tengo miedo de que se me vaya esta misión, por lo menos. Joder, los tontos de turno aquí en medio, joder. Tengo... Epa, ¿es esta la misión? No, iniciar compra. Tengo miedo de que se me quiten las misiones, coño. Aunque se me puede desmayar y me pueden robar. No sé si todo el dinero... ¿Es por aquí? Si es por allí la misión. Venga, vamos. No creo que haya toque de queda, ¿no? Son las 8 de la tarde. Pero claro, pierde energía y no sé si se desmaya. A ver, que sea racia de braguitas. Racia de braguitas. Ya braguitas. ¿Qué pasa, coleguito? Uy, este es el profe de Evening, gimnasia, sir. Yo, boy. What do you think you're doing? Nothing. What about you? Well, I'm looking for naughty boys. I'm looking for naughty boys in the wrong parts of town. What I mean, Hopkins, is that I'm glad to report that in that disgusting store, I did not find one naughty boy. Not one. Well, that's good, sir, because filth like that can really rot a young man's mind. Exactly! That's why I got this research, to check on the dangers. It's good to see a teacher so dedicated to his work, sir. Thank you! No problem. But I'll tell you, Hopkins, I'm quite worn out with all this work. I don't suppose you could do me a favor. What? Well, how do I put this? I'm in charge of the laundry this week, but I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. It would be embarrassing to ask for it now. Oh, maybe you could help, but you'll have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great! So go and collect all the dirty laundry from the, girls' dorm. Okay. And if you get caught, I know nothing about it. I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching illicit magazines. Good boy! Now hurry up and bring them to me by the school gates, but... Shh! Joder, puto pervertido, el profesor este. I'll see you soon, Jimmy. Nos vemos en el... Vale, en el colegio. Ok. Aquí está la parada de bus. Vamos a ir a la parada de bus. Chavales, menos mal que no tiene tiempo esto. Menos mal. Pero bueno, cogemos el bus, vamos directamente y no pasa nada. Lo que sí hay es toque de queda. Vamos a tener que ir con cuidadín, que no nos pillen ningún profesor de estos guardias. A ver si se acaba la Navidad, tío, de aquí, de Bully, porque se me laguea un poco con la nieve, ¿sabes? Vale, es aquí. Vale, ¿me ve o qué? No, no. No me ve, perfecto. Hola, ¿no puedo entrar? Por la ventana me tendré que colar o algo. Ah, por aquí, perfecto. Venga. Subir. Bien. Vamos a robar las braguitas. Las braguitas. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué susto! Digo, se ha bloqueado, no jodas. Vale, vamos para adentro. Coge la colada. 5 coladas tengo que coger. A ver. Con tirachinas podría. Con tirachinas podría tirarle a la... A la tía esa, a la vieja, para que no me pille. ¿Qué es esto? Carta de G. Ah, a ver si hay por aquí a un transistor. Quizás solo se puede entrar en esta misión. Lo que no sé es si podremos entrar. Ah, se puede esconder uno aquí. Mierda. ¿La tía está aquí o qué? ¿Qué coño? ¿Dónde está la braguita, tío? Me indica que está aquí, ¿no? Si alguna autoridad te pilla en la residencia femenina, te echarán. ¿Qué coño hablas? No la veo. La de esto no la veo, tío. Vale, ha entrado en la de esto la tía. Ha entrado en la habitación esa. Vale, aquí hay una. Perfecto, ha salido la tía.
Vale, se va para allí ella. Vale, en esta habitación hay otro. Mierdas, sí mismo, coño. ¡Oh, my God! ¡Hola! No me jodas que han llamado la atención estas. Vale, ¿se ha ido para abajo o qué? Sí, se ha ido para abajo. Corre, cabrón. Vale, cuanto más voy corriendo, más allanamiento... llamo más la atención. ¡Uy, qué susto, hija de puta! ¡Qué susto, tío! Madre mía, me iba a dar algo, ¿eh? Oh, my God, la gorda esa. Pásame el jabón, dice. Guarrillas. Aquí hay uno. ¿Aquí hay otro? ¿Dónde, tío? Vale, allanamiento. ¿Qué hablas? No grites, tonta del culo, que ya me has visto hace 2 horas. Vale, aquí hay una, ¿no? Por favor, aquí hay una. Tiene que haber una aquí. Ahí está. Bien. No, me han pillado, tío. Qué hija de puta. ¡Eh! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Madre mía, han saltado la alarma de... Madre mía. R. Me escondo un momento. ¿Están subiendo o qué están haciendo? Joder, macho, es que no. No sé qué hacen. Uy, ahí hay una profe, ¿no? Ahí, ha subido. Entra. Cabronazo, entra. Vale, ha subido una profesora. ¿Y yo por dónde tengo que ir? ¿Por dónde coño tengo que salir yo ahora? Vale. Joder. Vaya misioncita, mira la vieja. Todo en orden, chicas. ¡No! No, no abras aquí, ¿eh? No abras el armario, por favor. Hay una abajo, hay una profe de esas abajo. Así que... Vale. Por abajo no puedo salir, ¿no? Es que tampoco sé por dónde salir. ¿Por el mismo sitio de antes o qué? Porque por la puerta normal no creo. Vale, la vieja está ahí. La vieja viene. La vieja viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, pasa de largo. Todo en orden. Vale, se frena ahí. Entra a la otra habitación. Perfecto. A ver por qué ventana me voy yo. Me está jodiendo ya el timbrecito. Coño. Puta misión, ¿eh? Más cabrona. Vale, salimos. Cuidado, vamos así. Porque si vamos corriendo, sube el número ese de allanamiento. El volumen ese de allanamiento. El volumen. El nivel de allanamiento. Vale. Aquí era la vida. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? ¡Hostias! No puedo salir por aquí. No puedo salir por aquí, tío. Puta madre. ¿Allí hay una puerta? Mierda, tío. A ver. Por aquí abajo. Una goma, tío, una goma. Una gomita. A ver, por aquí. Es que como me vea la puta. Como me vea la puta esa pesa. ¿Dónde está la otra chapardera? ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube, Jimmy! ¡Que sube la hija puta! Madre mía. Tengo que bajar por abajo, tío. La otra se supone que está quieta todo el rato. Pero esta cabrona está todo el rato subiendo. Oye, de la residencia femenina, no me digas. No me digas, pero ¿por dónde, tío? Tiene ya harto el rin. Coño. Vale, por aquí no entra, ¿no? Aquí la tiesta no entra. ¡Qué hija de puta! Mira para atrás, ¿eh? Vale, por aquí vamos. Calla, sal, pesa. Vale, esta pesa mira por aquí, ¿no? ¡Qué hija de puta! ¡No! ¡No! ¡No, no, no!
No, por favor, no. RRR. He salido, tío. He salido. No sé ni cómo. Madre mía. Corre, cabrón. Que no te pillen. Por favor, que no te pillen. Vale. Los he despistado, ¿eh? Estamos en toque de queda, pero... Mira, ese han ido a pillar al otro. A ver, el pesado este de turno, que está aquí en medio. Vale. ¿Cómo voy para allí? ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡R, R, R! ¡R, porfa! Bien. Ya estoy fuera de la residencia, ¿eh? No me toque los cojones. Toma, chaval. Uf. La que molía, nene. Sí, sí. Perfecto. 30, tío. Lo que me ha costado la misión, 30, mierda. Anda ya, tío. Que te den. Mira ahí, se ve un avión que no se mueve jamás. Misiones nuevas, no hay misiones. Así que me voy a ir a dormir. Por ahí no puedo entrar. ¿Sabes qué? Corriendo, venga. Tú no me alcanzas, tonto, que eres muy tonto. Venga, este, cuidado. Venga, que llego. Que llego. Que llego. No me pilláis ni de coña. Venga, a dormir. ¡Ea! Perfecto. Misión de las barquitas conseguida. Yeah, baby, baby, yeah. Oh, yeah, baby, baby, yeah. Vale, tenemos una misión, ¿vale? Perfecto. Me voy a cambiar de traje porque tela. Traje elfo. No, tío. Traje personalizado. No, tío. ¿En serio? A ver. Gorra. Traje personalizado. Almacenar y aceptar. Perfecto, voy a guardarlo porque la misión esa ha sido un poco toca pelotas, ¿eh? Y he pasado porque he salido corriendo, si no, ni eso, tío. Misión, ¿dónde estás? Vale, están aquí en el colegio las misiones, perfecto. No tengo que ir lejos. Vale, a ver. ¿Para aquí? ¿Qué tengo en la mano? Tirachinas. ¡Toma! ¡Oh, madre mía, la hostia, tío! Reviéntalo, tú puedes. Vale, la residencia esta. La librería. A ver qué me piden. Vamos a ver esta misión. Este no es tu barrio. Va para allá. Este no es mi barrio. Te arrepiento. Amigo. ¿Y la gorra? ¿La gorra qué? Amigo. Johnny and his goons were hassling me about Algie. That guy's gone even crazier. He thinks Algie is trying to put the moves on his girl. Algie and Lola? I know. It's crazy. Everyone knows Algie likes blondes. Listen, find Algie and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where Algie is. Who? Cornelius. You know, the scrawny kid in the acting club. He did an amazing Juliet in the school play. Es un 4.0 grade point average. Hizo de Julieta el tío ese. Menudo pringao. Vamos a buscar a Cornelius. 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 ¿De qué me suena el nombre de Cornelius? Perfecto. Por aquí recortamos. Oye, este juego es un vicio. Tonto pollas. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Algie? Es mi riado. He's at the pizza parlor, okay? Please let me go now. Ah, tengo que llegar antes a la pizzería. Shut up, Gary. You guys get Algie and bring him to me at the clubhouse. You guys take care of this pathetic excuse for a human being. I was hoping you'd say that. Vale, ¿qué tengo que hacer? Llegar antes. Please, anybody. Venga, tus pollas. A ver. Pumba. Pumba. Pimba, 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 chavalos. ¡No! ¡Tonto! Gracias, Jimmy. Mentí a Johnny cuando dije que Algie estaba en la ranchería. Tienes que ayudarle.
Ve a buscar a Newcovery. Madre mía, tío. La quinta polla está. Bueno, vamos para allá, venga. Vengamos. Monopatín. No, tío, clase no. Me van a dar toque de queda ahora la puta policía, joder. Putada, tío. Ha salido justo, eh. Intentaré evitar toparme con la policía. Si no, me van a hallar para clase. Y en furgón policial. A ver, Cornelius está. Vale, la otra ciudad está. Ahí está, ahí el candado de la bici, pero bueno, da igual. Ya estoy por aquí con esto. Así que me la subo. Algie, ¿dónde estás, Algie? ¡Hostias, que me la pego! Pesado que sí. Venga, come on, come on. Uy, va, por aquí no puedo saltar, eh. Quita, coño. Prefiero ir corriendo porque lo de la nieve me raya bastante. Se va el monopatín para los lados. Y va como el puto culo. Vale, ahí está Algie. Algie, you're in so much trouble with Johnny Vincent and his boys. ¿Qué quiere que haga yo ahora? So, Chad, honey, listen, it's just $100. Joder, that's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. But Lola, I thought that me and you... Shut up, Fetzo! Big boned, not fat. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it! No, 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 but... Oh, Lola, wait! Smartass. Ridiculous. Women. Ugh. Look at you both. You're pathetic. But I thought she liked me. I don't believe this. You both better get over it. Oh, no. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Why me? Algie, you take the girl's bike. Chad, oh, you better pedal for both of us. I get a feeling I'm headed for a fight. Oh, oh yeah, baby. Pelea, pelea. But I was just helping Lois. Aquí ya están aquí. I'm so scared. What? Míralos. Well, he's gotta be around here somewhere. Let's go find him. Bueno. Madre mía, nos han pillado. There they are, on those bikes. Is that Algie? On a girl's bike? ¿Qué hago yo? Here they come. Vale. Just try not to crash into anything, vale, perfecto. Toma, huevón. Toma, huevón. Qué guay, tío, a los GTA, chaval. Vale. Atentos. Por adelante no, ¿no? Vale, por atrás nada más está. Pumba. Toma, huevón. Venga, ¿quién viene más? Hostia, cómo mola esta misión. Vale, ahí viene uno. Toma, huevón. No, que me tiran bombas. Joder, se mueve mucho esto. Deja de girar, cabrón. Toma. Como pringao. Cabrón, No, que me pilla. Uf. Qué susto, tío. Toma. ¿Para qué? Hola, tío, eso no vale, tío. Me lo han tirado sin ninguna oportunidad. No sé si coge potencia esto, Toma. Venga, hasta luego. A ver dónde están. Mira, ahí hay uno. Pumba. Toma, le tira. ¡Hala, tío! Joder, cómo va subido este. ¡Pimba! Vale. Me gusta esta misión. Mola, mola. Que vienen. Creo que los hemos despistado bien. Está cansado. Bueno, que vuelve. ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Pimba. No, uff, casi, Pimba, suelo. Suelo, mariconas. Hostia, no me puedo rascar ni la nariz, tío, que me pica. No vale. Anda, cómetelo hoy. Horror. Vale, ya está. Ya está, ya está. Vale, ahí hay otro. Loles. Tú no tiras nada, toma. Moncios. Toma. Toma. Toma.
cabrones, ¿eh? Aguantan, ¿eh? Ahora. Das. Toma, le he dado, ¿eh? Mierda, mierda, mierda. Toma. Pumba. Vale, tiene como potencia esto, me parece. Ahí va. Toma, huevón. Uy, ese no. Perdona. Toma, huevón. Tú, para abajo. Venga, casi hemos llegado, Jimmy. Resiste un poco más. Venga, vamos. Huevones. ¡Hola! Me queda nada de salud, tío. ¡Hola! No me jodas. Uf. Ya me agradeceréis, no sé qué. ¡Corre, corre! Que no tengo salud. Uf. Le has encontrado. Claro, claro. Soy el mejor. Perhaps you could come over to the observatory and play a game or two of Grottos and Gremlins with us sometime. No. Venga, perfecto, tío. Sí, sí. Sí, puto amo. There we go. Done. Oh my god. Venga, vamos a clase, venga. Me dejo pillar. Vamos. Quiero probar. Píllame, coño, va. La verdad es que es una putada esto de las misiones, porque en una misión ayudas a los macarras y te dan más 5 macarras, menos 5 de los otros. En otra misión ayudas a los otros, menos 5 de macarras, más 5 del otro. Entonces nunca subes y bajas bien, ¿no? O siempre estás subiendo y bajando. Es un poco putada. Venga, estas misiones me gustan. Esta de... se me da como rápido, ¿no? Vale, las puedo aquí rápido. Vale, pobre paloma, tío. Pobre paloma. A ver si la conseguimos hacer. Vale, el costecito. Vamos a ir rápido. Ay, por aquí otro corte. Y otro corte por aquí. Pinzas. Perfecto. Pinzas. Porfa. No, se me lague esto. Pinza aquí. Pinza aquí. Vale, el corazón, venga. Madre mía, un minuto. Dos minutos justos. Me quedan. Vamos. Pimba. ¡Epa! Vale, esto. Bien. Señala con el hígado. Vamos. Vengamos, rapidito. Rapidito. Me acuerdo que en la primera misión iba súper lento. Por miedo a no... a no salirme de la raya y todo eso, pero bueno, no pasa nada. La muella, que es esta mierda. Hay que cortarla esta. Vale. Hay que extraer cada cosa, muy bien. Perfecto, aprobado. Sí, me queda una clase nada más de esto, ¿eh? Soy el puto amo. Traje de alienígena desbloqueado, perfecto. Pues nada, voy a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Nos vemos ya en el próximo capítulo. Hasta la próxima.